Hola, soy Marta Oriols y he escrito Terra Moments Vision del Zeitan. Creo que es una novela llena de vida. Es verdad que la pérdida vertebra toda la narración, sin embargo, a mí me gusta defenderla mucho como una novela de vida, porque es la historia de alguien que consigue salir adelante. Si fuera alguno de mis personajes, creo que sería Tomás, porque es alguien que está ahí intentando ayudar, pero siempre desde la discreción y no metiéndose donde no le concierne. Además, igual que en casa de Tomás, en la mía también suena siempre música buenísima. Nunca quise ser neonatóloga, porque diría que antes de escribir esta novela, era una especialidad pediátrica que apenas conocía, ¿no? No era consciente de que existía casi. Pero después de ver cómo trabajan y de la importancia de su trabajo tan vital, ¿no? La cantidad de vidas que salvan y cómo acompañan a los padres, sobre todo en un momento tan delicado, sí, confirmo que me gustaría mucho ser neonatóloga. En otra vida, quizás. Soy tímida, soy nerviosa. Y me encanta el café. Me resulta fácil hablar de mis sentimientos, depende con quién. Con mis amigos más próximos no tengo problema, al contrario, es algo que necesito hacer a menudo además. Pero en según qué contextos me quedo más bloqueada. Y como soy tímida, soy algo reservada también. Como tengo dos hijos, intento hablar de la pandemia intentando que ellos obtengan algo positivo de todo esto, hacerles entender que a lo mejor vamos a salir diferentes de aquí, ¿no? Y vamos a poder de algún modo mejorar alguna proyección futura. Sin embargo, cuando estoy a solas conmigo misma me quedo triste, desconcertada y muy preocupada realmente, ¿no? Me niego a pensar que el mundo tal como lo conocíamos ya no volverá a ser el mismo. Es que me mata oír eso, no lo puedo oír, es horroroso. Mi próxima novela se llama Dulce Introducción al Caos y es la historia o trata sobre todas las variables que se nos escapan de nuestro control a la hora de tomar una decisión importante. En este caso, de esta historia que propongo, es una pareja que tiene que decidir si va a tener o no va a tener un hijo. Y nada, creo en el poder transformador de las historias y espero que disfrutéis muchísimo de esta. Danke und grüßen.